I guess I really don't know what Christmas is all about. Hola, buenos días. Mira mi careto, vale, literal, me acabo de levantar. Y pues, llevo las gafas porque uso gafas, lo siento, chicos. Yo, de verdad, no me apetece tampoco que me veáis tan fea. Pero tengo dos caras, la cara de ser más o menos guapo y la cara de ser Shrek. Así que, lo siento. Bueno, pues, he desayunado. Me he levantado, bueno, a ver, me he levantado a las 9, ¿vale? Pero, porque ayer me dormí a las 10 y media, o sea, tenía un sueño que me moría. Y pues he dormido bastante. Lo primero que he hecho ha sido tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, porque me dolía la cabeza, una cosa mala. Después me he puesto una mascarilla, que la tengo puesta, ¿vale?, en la cabeza, para el pelo, nutritiva, porque tenía el pelo muy seco. Está con los exámenes y todo, el estrés, malo. Y he desayunado, me he tomado dos tostadas y un café. Bueno, el café estoy en ello. Y la verdad que no sé realmente qué me voy a poner a hacer. Bueno, también he puesto una lavadora, siento, hay que ser útil. Y bueno, y voy a seguir siendo útil. Me tengo que depilar y tengo que hacer cosas de la uni, la verdad. No sé qué hacer, no sé el orden. Iré informando, pero hoy sí que sí me voy a dar una vuelta en la calle. Hoy me va a dar el solecito en la cara. O las nubes, si se ponen nublas, me da igual. Pero me va a dar el aire, ¿vale? Está guardando el vlogman que grabé ayer. Me hace mucha ilu. Jo, qué fea salgo. Jo, me hace mucha ilu. Dura poquito. Tampoco me lo he currado mucho. Pero en verdad no ha quedado tan mal. Es de cotilleo y tal. Y os canto un villancico super cute. Os va a encantar. Pues ya me he duchado. El vecino de arriba está haciendo ruidos extraños. Así que si escucháis algo de fondo es el vecino de arriba, que no se sabe qué coño está haciendo. Y bueno, y me voy a secar el pelo, porque normalmente no me lo seco, pero es que hace un frío, y a maquillarme. Así que me vais a ver por primera vez guapa en el vlog más. Y he editado también el vídeo que se está exportando, me queda hacer la portada y subirlo, el de vlog más 1. Y os quiero enseñar unos champús, ¿sabes?, que son los que estoy usando ahora, que me van súper bien. No es colaboración ni nada, o sea, cuestan extremadamente caro, no os voy a engañar para ser champú, pero de verdad, o sea, es esta gama de Kérastase. Uy, esto se me está acabando. Pero en serio, no veo las orejas que tengo. Ok, de verdad os lo recomiendo muchísimo, de la gama Génesis. Si tenéis el pelo largo así como yo, ¿sabes? Y os lo queréis cuidar, pues la verdad que viene bastante bien, es anti-rotura y tal. Y me va muy bien. Y bueno, me voy a maquillar y tal, y ya os grabo con el make-up done. Que la verdad que no me lo voy a currar mucho, voy a hacerlo rápido mientras hago un directo de TikTok. Y de ropa creo que voy a ir con una sudadera. Es que me compré un gorro, un bucket de estos, y tengo muchas ganas de usarlo, la verdad. Y voy a ir de negra entera menos un abrigo gris. No sé, ya verá, a lo mejor cambio el outfit, no lo sé. Bueno, ahora voy encima. Bueno, ya me he arreglado y tal, lo que pasa que, ¿sabes? Y vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? No sabemos qué vamos a comer, vamos a mirar a ver qué hay. Y pues comeremos algo. Y este es mi outfit, aunque no lo puedo enseñar. Ese hombre también quería ver mi outfit porque se ha girado. Al final hemos venido a un sitio de hamburguesa porque yo tenía ganas y mi novia en verdad se la sudaba. Y entonces, uy, y entonces pues hemos venido a un sitio de hamburguesa. Pero como si tan ansia, no me he pedido como una hamburguesa para mí, sino que nos vamos a pedir un perrito para compartir y una hamburguesa también para compartirlo. Porque cuanto más se pruebe, pues mejor. Y en verdad nos pedimos más cosas porque reviento. Y bueno, y aquí estoy con mi cervecita. Os enseño la comida cuando llegue, si es que llega. Bueno, esta es la hamburguesa, no sé cómo es. Qué feo, Guille, ponte guapo. Ya, dale el boca más grande que pueda. Venga, venga, sí, no, no, venga. El boca más grande que pueda, de una. Bueno, venga, pues haz lo que pueda. Wow. Me va a mandar un buen día.
Di algo. Patata. Pues ya hemos comido y la verdad que la hamburguesa, ¿cómo estaban, amor? Estaban muy buenas, la verdad. Estaban súper buenas. Y el perrito también súper bueno. Te he puesto fotos, pero no he hablado allí porque ya empezó a llegar gente y tampoco se escuchaba muy bien. Y ahora vamos a reposar la comida, que por cierto, me estoy asfixiando, tío. Vamos a uno por uno, pero me estoy asfixiando. Ya. Y pues nada, nos vamos a sentar también un rato en el paseo marítimo y ya veremos qué hacemos. Pero de relax, de chill, ¿verdad? Sí, está tranquilo esto. Yeah, baby. Super divina. ¿Ya? Sí. ¿Puedo explicarlo o no? Sí. Que mira, pero no te alejes tanto que te vas a acabar. No se escucha. Mira, que como yo estoy aquí en mi pueblo, porque yo no puedo salir de mi pueblo, por las normas y tal, entonces aquí hay mucha gente porque una no quiere saludar. Y como uno se pone este gorro, lo que hace está aquí, de cara a la puerta, porque una también tiene que ver, una cosa no quita la otra. Una vez, pero una no saluda. Culona. Sandalia con bling bling. Hemos venido del Corte Inglés porque han hecho como un outlet en un Corte Inglés que había aquí. El cutre. El más cutre. El mejor. Para mi madre el mejor. Y bueno, y pues no sé, vamos a ver qué hay. No lo sé. Bueno, pues ya hemos venido del Corte Inglés. La verdad que he visto como un polo estilo sudadera, ¿sabes? En plan, que tiene los cuellos de polito, pero era como una sudadera. Que estaba guay, y un jersey navideño. Me lo he probado, me gustaba y tal, pero costaba cada uno 10 euros. Pero digo, en verdad es que no lo necesito. Y no me lo he comprado. Y como habíamos entrado en el parking para aparcar, lógicamente, hacía falta comprar algo, pagar el parking. Y digo, bueno, pues para eso me paso por el supermercado y he comprado, voy a hacer un haul de lo que he comprado. Pila, paso por las noches, que a veces me cuesta un poquito dormirme. Y mirad esto, que lo voy a probar ahora mismo, nunca lo había probado. Es crema, como leche crema, ¿sabes? Para los cafés. Nunca lo había probado, a lo mejor sí una cateta, y eso obviamente lleva existiendo más años que yo. Pero bueno, eso, me he hecho mi cafelito en la Nespresso, que de verdad amo la Nespresso. Me quiero pedir para Navidad un aero chino, por cierto, que es algo que te calienta la leche con espuma. Y esto es la crema. Y esto ni lo he calentado. ¡Uy, la verdad que sí es so creamy! Pero le he hecho súper poco, yo no sé si se le he hecho tan poco. A ver. Bueno, le ha dado un toquecito. Debe estar solo uno, y si eso le echo otro. Voy a coger agave porque yo siempre uso agave. No uso azúcar normal. Estoy usando esto de Mercadona, que supuestamente es más sano y tal. Y la verdad es que me gusta mucho. Da un sabor así muy dulzón y muy bueno. No es estilo sacarina. Y no sé. La azúcar blanca es que me la tomo y siento que es súper poco sano. Aunque esto ya sé que no tiene que ser sano para nada, es quema. Nena, hay que echarle más. O mezclarlo con leche y después esto, que no lo sé, tío. Pero vaya, entonces esto se gasta con nada echándole dos de estos. Bueno, simplemente lo quería probar. Es que no sé cómo se usa esto, tío. Yo creo que cuando vas bien, porque al ser tan espeso, sí, ya tiene un color más. Bastante bueno. Queda así como muy creamy. Mola. Lo recomiendo. Y ¿qué tenía yo? Ah, hay sirope de caramelo para los cafés en el, ¿cómo se llama? En el Carrefour, que la verdad que también lo recomiendo un montón. Lo que pasa que yo ya me lo comí.
hace tiempo y hace que no vea el Carrefour porque no me gusta hacer la compra en el Carrefour porque es muy caro, nena, es muy caro. Nada más hay marca y yo aquí me voy para las marcas como si yo fuera aquí millonaria y cuesta una cosa que es de marca Hacendado 80 céntimos, pues en el Carrefour te cuesta algo 3,50 euros. Y quiera que no, cuando una va a pagar, se nota. Oh, se me ha olvidado por completo grabar. Pero vaya, tampoco he hecho nada. Han venido los amigos de mi novio y hemos estado ahí, nos hemos tomado una cerveza. Después yo me he encerrado el cuarto a hacer TikToks. Because soy así de friki. Y ahora mi novio está recogiendo todo, ya que eran sus amigos. Y yo pues nada, creo que me voy a duchar, me voy a desmaquillar. Y mira, mira los ojos. O sea, tengo los ojos súper, súper rojos. Y no sé qué haré. Cuando llegué también me puse a ver una serie de Netflix. Se llama La Valla, pero Dios, me da como muy mal rollo, ¿sabes? Antes me la estaba viendo y me la tuve que parar de ver porque no podía dormir, tío. No sé, me rayaba con esa serie. Si la habéis visto entera, decidme qué os parece en los comentarios. Soy una cagueta. Bueno, pues ya me voy a ir a dormir, que son las 12 de la noche. Me voy a... Al final me iba a echar un exfoliante y no me lo he echado. Y con el sol mañana no me lo puedo echar, pero bueno. Eso ya va aparte. Es que no sabéis lo que me ha pasado. Voy a contar aquí el story time, si es que no me pongo a llorar otra vez. Es que yo llevaba mucho tiempo queriendo comprar tila. A lo que estoy en el directo de TikTok y estoy viendo esto otra vez, lo siento, pero es que soy muy pesada. Me ha sentado muy mal. Yo llevaba como 3 semanas queriendo comprar tila porque duermo muy mal. Y me estaba tomando todas las noches la dormidina y yo creo que eso no es bueno. Entonces quería comprar tila, pero últimamente estoy comprando el Lidl porque me gusta mucho más el Lidl ahora, yo qué sé. Bueno, pues nada, en el Lidl no le da la gana de vender tila, no hay. Vale, pues bueno, ¿qué pasa? Que hoy he ido al Corte Inglés y había un supermercado Hipercor. Y digo, bueno, pues voy a ir al Hipercor porque había que pagar el parking. Y digo, no lo voy a pagar, voy a comprar agua, que no hace falta agua. Y pues compro tila porque también quiero comprar tila para dormir mejor. Vale. Bueno, me hago un vaso de tila, ok. Un vaso de agua caliente, normal, un minuto, pero que eso lo caliente este microondas, vale. Digo, bueno, me había echado 2 bolsas de tila, incluso le iba a echar 3. Y le iba a echar también manzanilla. Digo, no, en verdad no le voy a echar manzanilla, le voy a echar solo la tila. ¿Qué pasa? Pues que yo veo que aparte de que no se ponía de ningún color, era totalmente transparente. Empezó el agua como a echar cositas de dentro de la bolsa, una bolsa que estaba rota. Y digo, tío, ¿en serio? Bueno, la voy a tirar y me hago otra. Y me dicen por el directo de TikTok, pues calienta el agua mucho más, porque a lo mejor es que no estaba el agua caliente. Ok. La caliento el agua, literal, que a mí el microondas me caga, me da mucho miedo el microondas. Pues caliento el agua en el microondas a nivel de que estaba en estado de ebullición. Bueno, estaba echando muchas pompas, estaba hirviendo, achicharrando. Bueno, vale, ok. Guille, aquí hay algo en la mesa que estoy tocando yo. Bueno. ¿Eso qué? Creo que porro. Calla, calla. Bueno, entonces, saco el vaso, estaba hirviendo. Y le voy a echar la tila. Le echo una bolsa y empieza eso a echar burbujas. Y digo, qué cosa más rara. Bueno, da igual, voy a echar la otra. Vale. La muevo durante un rato. Eso no sé, transparente completamente. Parecía el típico pipí de que ya llevas todo el día bebiendo agua que sale súper clarucho. Pues así. Bueno, la tira en verdad siempre me ha salido a mí amarilla. Ok, me la pongo aquí. Le digo, no le voy a echar la agave, que lo tengo aquí porque esto pone la infusión súper oscura. Vale, no la voy a echar. Bueno, a todo esto, pues que ya pasaba, tío, eso no se ponía, le doy un par de buches y es que no sabía nada porque no le había echado ni azúcar. Digo, tío, ya toca brear con el móvil también que estaba emitiendo en directo, o sea, lo cojo y digo, tío, es que mira, es que la bolsa no sé qué, me da por tocar la bolsa, la toco y era en plan como puta baba de caracol, ¿sabes? Y he tocado esta y eso está más seco que vaya, como que estaba... Yo qué sé, la tila podría, yo qué sé, tío, en plan, hacía así, ¿sabes? Y despegaba esto y parecía, en plan, literal, flujo, ¿vale? Que se quedaba todo esto así, pegado en los dedos, hacías así con la tila. Y me quedo yo, ¿what? Y me he hinchado de llorar, porque me ha dado un ataque de que necesitaba tila y no había tila. Y pues eso. Increíble anécdota.